Hablemos de Sisu. Es una película finlandesa. Yo cuando vi el trailer pensé que era una película, sí, de bajo presupuesto, pero a medida que se va desarrollando, pues te vas dando cuenta que han gastado un presupuesto bastante importante en esta película. El director, un finlandés, que ya había hecho otras películas, la realidad que esa es la primera que yo que veo de él, creo, o escucho de él. No me acuerdo el nombre, así que será mérito de él el seguir trabajando para que la gente se acuerde de su nombre. Pero bueno, los directores en general no suelen ser populares. En la película es básicamente es una mezcla entre Die Hard de Bruce Willis y Rambo de Sylvester Stallone, pero con la edad de Liam Neeson. El personaje es, bueno, de hecho en la película lo llaman el inmortal. Pero no desde un lugar fantasioso, aunque tienen cosas de fantasía en el sentido de que son un poco difíciles de creer. Pero siempre intentando ser como verosímiles. Y bueno, básicamente es un coronel o comandante o algo por el estilo, retirado. Es un errante con el que no hay que meterse con él. Segunda Guerra Mundial, los nazis están en retirada. Y bueno, él justo está en la zona de retirada de los nazis. Y en esa zona él se ha convertido en un buscador de oro, encuentra no una pepita, sino básicamente el botín de su vida, que es una roca gigante de oro que la rompe en pedazos y la quiere llevar al banco para hacerse el dinero. Entonces, bueno, se cruza con un grupo nazi y, bueno, se enteran de que tiene oro, entonces empiezan a perseguirlo y él los va liquidando uno por uno. Básicamente, eso es Sisu. Si es recomendable, bueno, sí, la película es muy entretenida, es muy sencilla y eso me encanta, porque básicamente es un sujeto escapando para sobrevivir, que es un poco lo que era Rambo. Así que la película es muy entretenida. Véanla, la recomiendo.